Good afternoon. We will speak first in English, after in Spanish. Hello, I am Samuel. I am Juan. We are from Colombia, and we are changing our community, breaking the gap between the school and the life. These are the typical custom, chocolate, coffee in our country. This coffee is from Colombia and is a present for Kiran and Miguel. For their big work. We have a question for you. Who have or have difficult with the math? Now, in Spanish. Las ciencias y las matemáticas son parte de nuestra vida. Cuando contamos el dinero, por ejemplo. Así que observamos con algunos de nuestros compañeros y la profesora de matemáticas el miedo que tenían los niños para aprender ciencias y matemáticas. Imaginamos acciones que hicieran de estas un juego, donde experimentáramos y fue divertido. Así que empezamos a tomar mediciones de clima con el programa School de la NASA, como alternativa para aprender divirtiéndonos. Imaginamos acciones que hicieran de estas un juego, donde no sufrir el aprendizaje de las matemáticas, contarle nuestros descubrimientos a la NASA, como esto, que es un visor creado por nosotros para observar el color del cielo, porque el cielo tiene 5 colores diferentes. Así ayudamos a la NASA. Esto lo hemos logrado durante 17 años, contagiando nuestra pasión, además, por medio del clima, a otros estudiantes que lo comparten con sus padres, que tal vez nunca tuvieron la mágica oportunidad de asistir a una escuela. Así que cuando aprenden a medir el clima, usan los datos para cultivar de forma más responsable el campo. Viralizamos con esto las acciones de ICANN. Para emprender acciones por la educación, que es el camino para la paz y el futuro sostenible. Ahora yo quiero como contarles una anécdota que fue algo muy bonito que hemos tenido en el proyecto. Nosotros cuando subimos las mediciones del clima, de las nubes, de la lluvia, de la temperatura, las subimos a una plataforma en internet que es The School Students of Clothes Online. Entonces le enviamos esos datos a la NASA y la NASA hace comparaciones con los datos que toma el satélite Terra y nosotros en Tierra. Una vez nos pusimos a ver detalladamente esas comparaciones y descubrimos algo. El satélite de la NASA no veía la niebla, tenía un error. Entonces nosotros mismos le dijimos a la NASA que tenía un error en uno de sus aparatos. Así generamos espacios retadores. Cambiar el mundo aprendiendo matemáticas de forma divertida es posible. Thank you.